¡Hola, Clickies! ¿Qué hay, Slashers? Bueno, hemos tenido unos pequeños... Ay, me salgo de la pantalla. Espérate, que la... No, no, espérate. Muevo el zoom. Ahí, eso es. Bueno, ya estamos aquí. Hemos tenido unos pequeñitos problemas técnicos con el tema de los overlays, que soy tan inteligente que le cambio las rutas a las cosas para ser ordenado y mi orden rompe cosas, ¿vale? Tu orden rompe cosas. Sí, así es como funciona la vida. Ordenas unas cosas, rompes otras, es normal. Entonces, bueno... Estábamos aquí guiados con eso. Vale, volviendo al tema que nos ocupa. Bienvenidos a los que estéis por ahí por el chat, que ha dicho hola Paradise, oh yeah. Oh yeah. Bienvenido o bienvenida, no sé muy bien. Bienvenide. Bienvenide, sí, ¿no? Como está de moda hoy en día, bienvenide. Bueno, pues ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy es sábado. Sábado es parte slash, ¿no? De click and slash, y hoy toca terror. Hoy toca seguir con Yomawari. Que bueno, le quedarán lo que tú dijiste, ¿no? Dos o tres directos. A ver sí, qué tal. Yo creo que sí. Hola, Cristian. Hola. Cristian nos comenta que a él le acompañaremos mientras vuelve a casa y se sofoca en un vehículo. Ah, bueno. ¿Sofocar es ahogarse? Sí. Joder. Bueno, pues espero que te sea leve. Pues nada, antes que nada vamos a cortar la conexión en YouTube, ¿vale, chicos? O sea, si alguien nos está siguiendo por YouTube... Que se vaya a Twitch. Inmediatamente, antes de que se hunda el barco. Exacto. Por favor. Inmediatamente porque YouTube... Uy, de YouTube. Así que nada, cortamos conexión en YouTube, ¿vale, chicos? A Twitch, a correr. Vale, listo. Y nada, vale. Y cambiamos. Voy a cambiar la vista que toca. Ahí. Y... Muy bien, Isaac. Muy bien, hoy lo estás haciendo todo de fábula. A ver si el juego quiere. Eso es, vale. Pues venga, vamos a ir cargando la partida. Yo puedo cenar, ¿no? Sí. Hola, Aaron, bienvenido. Hola. Hoy no está saliendo esto aquí, no, por lo que estoy viendo. Hoy está yendo muy mal el tema de... Hola, Sai. Hola, Sai, bienvenido. La lista de viewers no está funcionando, no está funcionando bien. Antes no me salían ni mi cuenta ni el bot, ¿sabes? O sea, imagínate. Vale. Bueno, pues nada, si estáis ahí, hablad, porque si no, no estamos viendo hoy la lista de espectadores por alguna razón. Así sí, que si queréis saludar, escribid, porque nos vemos. Sí, la lista hoy va como el arreto. Así que nada, bueno, ¿dónde nos quedamos el último día? Vamos a recapitular, chicos. ¿Puedo enseñar mi cena? Puedes enseñar tu cena, por supuesto. Se verá, ay, la ensalada, Sí, aquí se nos cuida nuestra clicky, nuestra madre de los clickies se cuida muy bien. Madre de clickies. Madre de clickies. Dices ahí, no entiendo Twitch, no consigo buscarlo desde la web, tengo que recurrir siempre al enlace de Twitter. Es un lío la web de Twitch. Sí, el tema de ser descubierto en Twitch es un poco complicado. Básicamente, bueno... Tienes que probar a buscarlo todos juntos, creo yo que así aparecemos. Bueno. Si no, pues nada. Puedes agregarnos también como amistad, que te aceptaremos, y entonces nos tienes ya de ahí directamente. Vale, eso, recapitulación. Llegamos hasta... O sea, exploramos todo esto, todo el downtown, toda esta parte la exploramos. Hicimos lo de... Atravesamos el bosque, ¿no? Y hicimos toda la parte del templo, el cementerio, y enterramos a Poro. Por fin, Poro puede descansar en paz, ¿vale? Y ya estaba claro que no había sobrevivido al accidente. Solo nos quedaba ser conscientes del hecho en sí. Y nada, una vez terminamos esa zona, me parece que exploramos también toda la parte baja de la ciudad, todo el distrito del downtown, y ya está, esta parte está toda explorada, creo, ¿no? Tendríamos que probar a ver si nos sale algo en la zona comercial. Exacto, nos quedan tres zonas. Que por cierto, probamos a ir a la factoría y no pudimos entrar. Estaba cerrada. Exacto, o sea, la factoría creemos que todavía no hay que ir. Mira, de hecho aquí hay una misión, Search Downtown. Ah, pues ya está. Ah, pues... Ahora ¿Downtown que... es esto? Sí, nos quedan dos puertas por abrir en el Downtown. Hola, Lucio. Hola, Lucio, bienvenido. Y luego nos queda la factoría y aquí arriba nos queda también el pond, el estanque, en el bosque, que aquí no podíamos pasar la última vez que lo intentamos. Y nos queda también ahí el túnel. Y este, el túnel, que yo creo que eso será para el Niebla. Final del juego. Sí. Vale, pues vamos a ir al Downtown a ver qué nos encontramos por ahí. Ah, mira, qué bien, te has dado cuenta del directo, Lucius. Mejor que te hayas dado cuenta ahora que cuando ya termina. Ya hay fantasmas aquí, tío. Ahí abajo. Ah. Podríamos saltar, ¿verdad? ¿Alguna estatua allí o que nos quede más cerca? ¿O voy caminando y no gasto la moneda? Ah, me puedo mover sin gastar la moneda. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, maravilloso, ¿no? Hombre, sí. Mira, aquí está. Está muy cerca del downtown. Vale. Pues sí. Vale, Dios. Sí. Por favor, chicos, dadle RT al tweet.
que acabamos de publicar, si no os importa, y así llegamos a mucha más gente. ¿Eh? Y se va a limpiar la cocina, que el Colacao mancha, dice. Muy bien, hay que ser limpitos y ordenados. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado, tío? Que estaba cogiendo ensalada. ¡Ah, Dios! Bueno, sí, la cagaste, ¿no? Sí, ¿era el uno? Sí. Ha sido un lagarto. No lo he visto, estaba mirando la ensalada. Me acaba de atropellar otro heavyata fortuito. ¿Otro? De estos. Sí, sí. Recuerda que en esa estatua te salía la cabeza. Sí, sí. Bueno, no, ahora ya lo sabes. Así, pim pam, nada más empezar la cagada. Es que claro, el heavyata dijo 39 muertes, no me gusta ese número. Vamos a por las 40. Ya vas a empezar, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver. Casi que voy a poner el checkpoint ahí, porque si no va a ser un coñazo esto, ¿eh? Ajá. A ver. ¿Moneda? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sai, que dice que Twitch va raro, que le da añadir amigos y no hace nada. ¿Tengo que tener el Prime? No, en principio no hace falta. A ver. Tío, que el heavyata sale detrás de las casas, no me da tiempo de reacción. A ver, vamos a ver, downtown, parte que nos falta por explorar. Es que la tenemos toda explorada, ¿qué parte no debe de quedar? Claro, pero no vimos nada. Ya, realmente... Dice, busca. Ojo con la cabeza. Es que fuiste adelantado, sí. Ya. Pero no hubo ningún evento. Uy. ¿Qué es eso? Ups. ¿Qué hace ahí? Bloquearme la, el ¿en paso. ¿En serio? Sí. No quiere que vaya por ahí. Nada, pues, nada. Este es el yo lo llamo el monstruo puerta, el monstruo bloqueo, porque básicamente lo monstruo ponen... muro. Sí, sí, lo ponen para cuando no quieren... Ahí. Gracias, Lucius. ¿Qué pasa? Ah, que aproveche. Hemos encontrado algo, ¿qué hemos encontrado? Retro Shrinked o algo así era. Coleccionable. Que no sé cómo no lo encontraste. No, quizás acaba de aparecer. Ah, Red Trinket. Trinket. Me he flipado. Es un amuleto que tiene un una marca de 100 pies, centímetros sí. De 100 pies. Una marca de 100 pies en no. Ella. No sé. No sé qué es eso. Es que no, supongo que sí, y pero que es muy dice raro. Que el color rojo brillante no sea faded, que no sea apagado, que no sea carcomido, digamos. Sí. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. Centímetro de marca. Es que parece un termómetro, pero yo qué sé, tío. No, no creo, es un amuleto, dice que es un amuleto. Ah, pues no sé qué es. Ah, aquí está el santuario no lo había visitado, creo. ¡Oh! ¿Qué? Que tiró la ensalada. Cuidado. Ay, Dios. Mira, aquí hay algo. Una moneda. Una moneda. Una moneda. Pop, 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 vale, y aquí hay algo más. Una pieza. Voy a empezar a decir un trozo de puzzle, así un que no. Un trozo de puzzle. No me juzguéis, ¿vale? Las piezas también son trozos de puzzle. ¿Qué pasa? Ah, que aquí al lado está el bichín. Bichín por llamarlo de alguna manera, porque pequeño no es. Dios, cuántas monedas. Eso brilla mucho. Sí, pero no puedo pasar por ahí. Está claro que no quiere que pase. Dice Lucio que se tiró la ensalada por encima una vez mientras estaba en directo. Eso tiene que ser curioso. Ay. Yo me tiro muchas veces bebida, sin querer. Vale, hemos explorado más o menos el santuario, pero no, no había nada. Un montón de monedas tiradas por el suelo y ya está. Deberías ver en la información del canal tenemos como... ¿Qué ha sido sí, eso? Joder, el otra vez, tío. Tenemos la información de cómo suscribir. De, joder, es que no suscribirse, es cómo seguir. Sí, sí. Tío, tengo lo de YouTube ahí. Sí, si scrolleáis un poco, los que estáis viéndonos en Twitch, que no estamos en ningún lado más, así que tenéis que estarnos viendo en Twitch. Scrolleáis un poco, hay una información de cómo seguirnos en las diferentes redes y tal. Hay un corazoncito arriba a la derecha. Ay, Dios mío, el heavy. Hay un corazoncito arriba a la derecha que si lo pulsáis, podéis darnos follow y entonces os llegan notificaciones cada vez que hagamos directo. Y además, también hay una opción, si desplegáis el menú, para activar notificaciones en el móvil y en el PC. Y entonces también os llega una notificación cada vez que hagamos directo. ¿Puede ser que el tío ese venga cuando llevas mucho rato quieto en un sitio? No lo sé, tío. Es que me salió de ahí, de la esquina, otra vez.
¡Ay, Dios! ¡Que lo tienes detrás! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Salí de en medio, tío! Me rozó con la manita. Me rozó con la manita. Con la manita. Bueno, esto es lo que hablábamos en el último directo. Me rozó, chicos, con la melena. Esto es lo que hablábamos en el último directo, chicos. Aquí las muertes son muy gratuitas. Te puede salir un heavy ata de la nada y atropellarte, pim pam. Ay, no me he traído pan. Oh, vete a buscarlo si quieres. No. El pan es un must. Yo no podría vivir sin el pan. A ver, me cago en su maldita madre, tío. Pero engorda. Joder. El pan engorda. Hombre, sí. Como todo. Engorda más que la lechuga. Hombre, ya. A ver. Te sigue poniendo Search Downtown, ¿no? Sí. Sí, sí, me lo sigue diciendo. Ahora, ¿qué parte del Downtown? Pues ni fruta idea. La casa del Heviata. Hombre, estaría bien encontrar la casa para cerrársela y que no salga más de ahí en su maldita vida. A ver, el parking. ¿Moneditas? No. Dice Lucius que ha escuchado la caga desde la cocina. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿No tiene cara? ¿O la tiene comida? O... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hice un vídeo en mi canal de esta chica. ¿Cómo se llamaba, tío? Yoko Ono. ¡No! ¡Ah! ¡Dios! Si me lo comentaron hace poco ese vídeo. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba esta chica? Sin Battle Marine. La que salía en el lavabo. Ah, hostia. La que salía en la tercera puerta del lavabo. No recuerdo el nombre. ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Hostia! No, no me acuerdo. Es un fantasma típico, un yokai. Sí, pero en este juego es opcional. ¡Uy, Dios mío! ¡Hanako-san! ¡Eso! ¡Hanako-san! Vale. ¡Toire no Hanako-san! Vale. ¡Eso! ¡Joder! Gracias, Cristian. Que no había manera, no me acordaba. Hola, Hastings, bienvenido. Buenas noches. Pues eso, el personaje este es Hanako-san. Y lo que hace es que juega contigo. ¡Uy, Dios mío! Juega contigo al escondite. Vale. Y va huyendo. Y la irás viendo por varios sitios. Ah. Y al final, no sé qué pasa. Que si haces no sé qué, te da un ítem. Y ya está. Ah. Y ya está. Y ya está. Y se queda tan ancha. Te da un coleccionable. ¿Sabes que hay más trofeos? ¿Más trofeos? ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas que encontraste un trofeo? Ah, estaba enterrado. Sí, hay más. Enterrado, hay... me refiero a enterrado en enemigos. En enemigos, sí. Pues hay lo más. Recuerdo. Hay más. Sí. Ah, hostia. No sé. El perro ya está enterrado y todo, Hastings. Sí. El perro está ya, el pobre. El perro ya estaba muerto, pero ahora además está enterrado. Bueno, voy a seguir con la ensalada, ¿eh? Eso es una cara de esas que se arrastran por el suelo. Aquí también está bloqueada la zona. Esta zona, ya la exploré porque me vine antes de que se bloqueara por los enemigos, ¿sabes? Mira, ahora tengo la ventaja de que tengo el mapa. Si no, no tendría el mapa. Espabilada. El mapa. No la exploradora. No sé exactamente qué hacer. Porque, claro, al haber ya explorado todo el downtown, lo malo es eso, que ya tengo todo el mapa desbloqueado y no sé por dónde ir. No. Madre mía, Sai tiene la negra hoy con Twitch, ¿eh? ¿Sí? Le está haciendo cosas raras, dice. Uy. Que ahora vuelve. ¿Y esto? ¿Y este tío? Es un fantasma malo, ¿no? Ah. ¿Tiene pinta? Sí, tiene pinta. Se lo ve un poco incapacitado. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Te hicieron un sándwich. Joder. Pero rico, rico, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Me he comido un grano de pimienta. Dios, que salen cabezas de todos lados. Nos dicen que hace cosas raras Twitch hoy. Buah. Es posible que por esa razón no nos esté yendo bien la lista de viewers también, ¿eh? Que no vemos bien el listado. Ahora sí que va. Vemos los mensajes, pero... Creo que ahora sí que va el listado. Sí, pero va, pero va a ratos. Mal. Sí, 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 va a ratos. Bueno, he dejado sordo a Hastings. Pues estoy mala de la garganta. Cuando esté bien, gritos de soprano, ¿eh?
Voy a pegar. Voy a necesitar un poquito de ayuda o algo. Venga ya, tío, venga ya. Tío, estoy de las cabezas de Gioto hasta los narices, ¿eh? Es que aparecen de la nada, tío, y no puedo hacer nada para esquivarlas. Estos señores no me dejan cenar tranquila, ¿eh? Respeto. Por favor. A ver. Vamos, es que hay muchas calles bloqueadas y no sé exactamente por cuál tengo que ir. Uy, una pizza ahora, tío. Joder, ahora te da ese tanto valor. Sí. A ver, que esta también es la calle de los... ¡Me cago en cho! Es que no me da tiempo de reacción, aparece de la nada, tío. ¿Por aquí puedo entrar? Mira, por esta calle fuera puedo entrar. Que estaban todas demás bloqueadas. ¡Ah, amigo! Vale. ¿Tú? Es que... ¿Qué co...? ¿Eso qué es? ¿Luces? No, no son luces. No, apretado una cosa. ¿Qué está haciendo? Tres cosas. Cuatro cosas. Ay, Dios, ¿Qué es eso? Tengo que correr. Está sonando un teléfono. Está sonando un teléfono. Sigue el sonido. ¿Ese es un teléfono sonando? Sí, sí lo es. Había un teléfono público. ¡Ay, Dios! ¡Qué grima de tíos! ¿Pero a dónde vas? Me coge, no puedes. No. Oh. Volvemos a ver de aquí. Vale. Uf. No, está cerrado. Todas las puertecillas estas están cerradas. Voy a ir directamente por aquí. Ahí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? Ay, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ay, señor! ¡Oh! No les mola que los mires. ¿A quién? A las... Yo qué sé qué es eso. Bichos gigantes. Feos. Es un 100 pies gigante. Ah, pues sí que era un 100 pies entonces. Es un 100 pies rojo, gigante. Lo del coleccionable. Sí. Ah, pues qué bien. Sí, maravilloso. ¿Y esto está todo cerrado? Está todo cerrado, sí. Uy, Dios. Está todo enredado con el 100 pies. Madre mía. ¿Y a dónde tienes que ir? Qué grimilla, tan grande. Justin dice: una tarantela. Una tarantela. Tarantela. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Auch! ¡Qué dolor! ¡Qué violencia! No hace falta un bicho tan grande para matarte, tío. Esto es desmesurado. Por aquí puedo salir. ¿Te quieres ir? Dios, está todo rodeado por las patitas del bicho. ¿Puedo pasar? Patitas, sí. Patitas en nada. Debajo del bicho. ¿Oh? ¿Qué? No lo sé. Que no se ve nada. Yo no veo nada. No tengo dónde estar. Yo tampoco. Yo pensaba que solo me iban a dejar moverme por el distrito, pero... Es que me han dejado salir. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo los 100 pies? Sí. Nos comenta Justin que si está chulo, que este juego es de Nintendo, ¿no? Pues no. Es que guay, pero no. Es del Nippon Ichi Software. Creo que era. Correcto. Creo, sí. Creo que sí. Pues esa es la distribuidora, al menos. Sí. Me mola porque voy a pasar por encima, por debajo del 100 pies y no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa. ¿Te he dicho que está en Steam el juego? No, no lo has dicho, creo. Pues sí, está en Steam. Lo compramos en rebajas, ¿no? Creo que sí.
¡Oh! ¡Ay! Date tú en la cagaste. Dios. Vale, pues... no tengo ni idea de a dónde debería ir. Yo iría al culo, por aquello de que la cabeza te come y tal. Pero... si es que por aquí no me deja atravesar el cuerpo. Yo no sé si eso es correcto. Por favor. Me da la sensación de que date, sale. Date. De que sale por donde me da puñetera gana, ¿eh? ¿Es random? Yo creo que sí. Si es que antes no salió por ahí. Oh, sí. Dios. Le cosquillas, nos comentas ahí. Hasta que encontremos la pata que tiene cosquillas, yo creo que nos mata, ¿eh? Por el camino. Aquí no está. No. Interesante. No es interesante, no. Para nada. Ay, Dios. Ay, que me pongo nerviosa, tío. Busca una salida. ¿Una salida de qué? Del downtown. ¡Oh! ¡Mmm! Te da un aviso, pero va toda leche, ¿eh? Sí. Pues ya iba bien antes, entonces. Ups. ¿Te anda un cromo? Sí. Me quedan unos cuantos todavía, creo que me quedan dos o tres. ¿Sí? Sí. Pero... obtenible. Sí, sí. Vale, a ver, vamos a intentar ir tirando un poco hacia la salida del downtown, porque si no... Mira. ¿Es Hanako? Sí. ¡Hanako! ¡No! ¡Se ha ido! Oh. Ojo con ese. No, ese simplemente... ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué odioso! Estoy comiendo ensaladas ahí. Estoy comiendo ensalada mientras deseo comer pizza. ¿Qué te parece? Uf. A ver. Dices, Isaac, que se está comiendo mucho, la cagaste. Totalmente, ¿eh? Bien, bien, vas bien. Tendrás que hacer eso varias veces. ¿Varias veces aquí en el mismo sitio o...? Quizás. Ahí está. ¡No! Me he equivocado. ¿No? Me he equivocado. Perdón. Ahí está. Parece que va apareciendo aquí, ¿no? ¡Ay, Dios! No entiendo muy bien si el 100 pies sigue un patrón de ataque o es totalmente aleatorio. Ah, está cogiendo la ensalada. A ver si me voy a estar haciendo aquí ASMR y yo sin darme cuenta, ASMR. ¿Sabes? ASMR con juego de terror. ¡Qué relajación más relajante, sí! ¡Ay, joder, Dios! ¡Maldita sea, tío! Vale, Cristian, que aproveche. Aproveche. Dios. ¿Y ahora qué? ¿Puedo pasar por un lado? ¿Qué es esto? Ah, te estás yendo. Sí. Te estás yendo. Yo creo que sí. Sí, intentarme. Es que aquí se acaba. ¿No puedes pasar? No puedo pasar, ¿no?
Vale, pues ya sabemos que por la parte de arriba del downtown. ¡No! ¡Ah! Y me atropella este viata por el otro lado. Es que... ¡Dios, qué odioso! Aaron también se va a almorzar. Vale, que aproveche. No, tío. Ay, Dios. Joder, qué rayada, tío, macho. Dice Hastings que la musiquita que genera tensión. Llave de la puerta sur. Ahí, por la cara. Que está algo doblada, que espera que la pueda usar. Dices ahí que es un poco injusto cuando te hacen los sándwiches esos. Sí, sí, no mola nada, tío. Pues vas a tener que abrir la puerta. Me lo imaginaba, ¿eh? Que vas a tener que pasar por las puertas esas, cerradas. Pero sí, por aquí no se ve mucho espacio para pasar. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Quién te ha dado? Yo qué sé, el que estaba ahí a la derecha. Sigo teniendo la llave del sur, ¿no? Pues nada, teletransporte gratuito. ¿Dónde estaba la puerta esa del sur? Esta de aquí, ¿no? No sé si es esta o... Es que habían dos. Prueba. A ver si cuela. Sí, es esta. ¡Salida! Creo que ambas puertas se abren con la misma llave. ¿Sí? ¡No! Hostia, tengo que encontrar dos llaves. ¡Qué guarrada! ¿Dónde encontraste la primera? Arriba. Por aquí arriba, por la parte de esta. Vale. Hola, Hastings ha pedido pizza del Domino's. Hala, ahí para dar envidia, yo quiero probarla. Pues pide, abre el Just Eat y... No, vamos el miércoles. Vale, vale. Por favor. Se va a poner una taza de leche con colacao. Estamos todos comiendo ahora, no veas. Son a punta de zampar. Como cerdos. Mira, Jaraco. ¿Dónde está? Abajo, fuera del parking. No lo puedo alcanzar. Oh, se fue. ¿Pero dónde encontraste la otra...? Arriba del todo, por pero, eso... ¿Pero en dónde? ¿En qué estaba? ¿Suelta en el suelo? Suelo claro. ¿Brillando? Sí. Ah, vale. Buah, yo las del Telepizza dejé de pedirlas. Porque me parecían muy caras. Me parece que costaban 15 euros cuando las pedí yo. Sí. Y eran... No eran para tanto. Y hubo, no. Hubo una en concreto que me dio mucho asco. Es feo que diga que das con la comida, bueno, que no me gustó nada. De mini hamburguesas o algo así, que era, fatal, horrible. Y digo, no, nunca más. Y desde entonces no he pedido nunca más del Telepizza. ¿A dónde demonios voy? Y en cualquier momento me aparece la cabecita del Geviata y me revientan pedazos. Sí, es así el juego este. Estoy buscando por aquí a ver si casualidad... ¿Parte 4? ¿Parte 4 de qué? Yo qué sé, tío, parte 4 de cosa. ¿Ves algo? Es que, ¿qué es eso? No tengo ni idea. ¿Un coleccionable? ¿Seguro? ¿Qué de qué es, si no? No sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Parte 4, una parte mecánica. Nunca la había visto. ¿Para construir algo, quizás? Sí. Eso dice. Vale, pues nada. Dejasteis de comer pizza los sábados. Nosotros somos más los viernes, ¿no? Sí, de comer pizza. Sí, sí. Y un par de cervezas entre semana, comida sana y algo de deporte. Está bien. Eso está muy bien, sí. A mí me falla el deporte, ¿ves? Con el frío da pereza. ¿Qué es eso? Nada. Es que tengo eso ahora porque no he estado allí, por encima. Oh, señor, no sé a dónde ir, ¿eh?
falta por mirar, ni idea, ¿no? No. Es que con esta, con esto en medio cuesta distinguir, tío. ¿Esto es la otra puerta? No entiendo. ¿Esta es la otra puerta que tienes que abrir? Me parece que sí. ¿Pero entonces, qué sentido tiene? Es esta? ¿Qué sentido tiene entonces? Sí no que es, ¿no? Me parece que sí. ¿Entonces? No lo sé, tío. No lo sé. Dice Lucio que parecería si una empresa nos promocionara con la imagen del canal. Pizzas pixeladas para todos. Pizzas pixeladas. Dios, cuesta decir, ¿eh? Pizzas pixeladas. Pizzas pixeladas. Ay. ¿Alguna vez podría hacer un juego de cocina? ¿Un juego de cocina? Sí. Sería curioso. Estoy muy perdido. Una ayudita no me iría mal. Una ayudita. Sí, porque es que estoy dando vueltas como un idiota, me matan con muertes súper injustas cada 2x3 y no tengo ni idea de dónde demonios. Ya no sé si tengo que buscar la llave o si tengo que buscar una salida. A ver, tienes que buscar algún sitio por donde irte, pero yo qué sé. Es que estoy dando vueltas como un idiota y no sé. A ver. A ver, estás en otra vez estoy aquí donde estaba. En el shopping district, quizás. Creo que sí, cerca. Inside the shopping district. Es que ni idea, tío. He acabado aquí mil veces ya. Ay, Dios mío. A ver. Esto está cerrado. Es que encima, tío, no se distingue nada porque el 100 pies te cierra unas calles. Y otras no, y son todas iguales. ¿Esto qué es? ¿Una moneda, una piedra? Te consigues la Southern Key, que sí. Esa es la que has conseguido. Sí. Y para continuar con la historia, tienes que entrar a la shopping area, sí. Que se ve en el mapa con tiendas rojas, que es eso. Es esto, sí. Y en el centro. En el centro del shopping district, desde el lado sud. Oeste. Lo estoy leyendo en inglés. Los otros lados están bloqueados. Entonces no puedes entrar desde los otros lados. Uh-huh. Suroeste. Por aquí. Recomienda entrar desde la de abajo a la derecha. Uh-huh. De las dos que hay por el sudoeste. O sea. Pues, será por ahí, por esa esquina, supongo. Que entre al área esta. ¿Pero para qué? Ah, no, espera, ya está. Searching for the exit. En ese objetivo estás, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ya está. ¿Has contestado al teléfono? Sí, he entrado en el mundo paranoico de la super... Super 100 pies. Tienes que esquivar el 100 pies, obviamente. Sí. Tienes que volver al santuario donde estaba al principio, ¿te acuerdas? Ah, sí. A ver si soy capaz de... Tienes que volver al santuario. te digo. Tienes que ir al noreste. No, tío. Se mató. Dios, qué odioso. Desde el teléfono, ve al northwest, es noroeste. Desde el teléfono. Ya estoy fuera del distrito de comercial, así que creo que es por aquí, lo que pasa es que me matan. Claro, tienes que llegar al santuario, simplemente. Al de arriba. A mí imaginaba, es el único sitio que no me falta por ver. Porque por esta calle me ataca el 100 pies. Y cuidado que vendrá un heavy attack. Es que esa es otra. Que aquí te acribillan, tío. Dios.
Y encima es que no se ve. Ah, ya estoy aquí. Sí. Ups. Es una cena. Vale. No me comas. Ah, ya está, que efectivo, ¿no? Moraleja, chicos. La solución para que un bicho gigante no te comas, pedírselo por favor. Ya está. Pues ya sabes. Uy. ¿Puedes entrar o no? No lo sé, está sonando un teléfono otra vez. Lo que vuelven a hacer todos los objetos en el santuario. Bueno, no me hace falta porque tengo un montón de monedas. Dices ahí, la educación ante todo, se consigue todo. Pregunta Hastings si hemos jugado al Alien Isolation. No, aún no, pero lo tengo mis pendientes. Creo que lo empezamos. ¿No te suena? Puede ser. Sí, lo empezamos, pero no en el canal, lo empezamos por nuestra cuenta. Sí. ¿Dónde estaba el teléfono? ¿Habéis vuelto a la vez? Aaron y Christian. Estamos ya. Mira, ya hemos salido de la realidad alternativa esta rara. Vale. Eso fue. Eso dio miedo. Ajá. ¿Eh? ¿Cuándo he conseguido? O sea, ¿cuándo me ha llegado sal a la mano? A la mano, sí. Quizás significa que debería ponerla de nuevo en los platos donde estaban. ¿Qué pasa? ¿Y otra vez llaman? Ah. What? Espera. No, puedo entrar y salir. Mira, si pongo la sal, ahuyenta a los espíritus de esta zona. ¿Ah, sí? De esta zona de aquí. De esta zona. Tengo que seguir poniéndolo en los demás platos. O sea, que eso era sal. Es sal, sí. Los puñaditos esos de cosas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Has sido tú? Sí, soy yo. Relax. No. Que siempre estás preguntando si es una escena o soy yo. No distingo. Hola, ¿y eso? Es que claro, hasta que no devuelva la sal, no voy a poder pasar. Pero están todos los caminos bloqueados. Hostia, ¿y entonces? ¿Tendrás que pasar con el mundo alternativo ese? Pasa, cambia. Aquí hay sal. O sea, ¿aquí puedes poner la sal? No, plato. ¿No puedes? No. Ah. ¿Podré atravesar a través de tu teléfono? Pues no lo sé. Se oye, soy yo tu teléfono. Dios, Hastings y Aaron pensaban que eran sombreros. Yo no sabía lo que era directamente. Yo pensaba que eran conos de seguridad o algo así. De hecho, si pones el menú, creo que ahora te pondrá el objetivo diferente. Mira. Sí. Coloca la sal donde estaba. Lo que debe haber algún otro teléfono por el que pueda acceder, porque si no es que no me lo explico. ¿Y tienes en el inventario los puñaditos de sal? Sí. 4 puñaditos de sal. Sí. Vale, en el mundo alternativo ahora no te ataca el 100 pies. Vale. Porque se lo pedí por favor, ¿no? Sí. Y es muy educado. Sí. Vale. No sé. Tienes que buscar una Northern Key ahora. ¿Para poder atravesar por otro teléfono o algo? Es que no entiendo. Estoy bloqueado completamente si vuelvo al mundo normal. ¡Ah! ¡Dios! Mira, aquí hay una cabina. Pues yo creo que vas a tener que jugar con los teléfonos, ¿eh? ¡No, tío! ¡No! ¡Ah! Oh, la sal estaba ahí. Ala, y encima me devuelven a este teléfono, ¿sabes? ¡Qué de fruta! Joder, me hacen dar toda la puñetera vuelta, tío. Esta parte es odiosa, ¿eh? Joder, es que madre mía. ¿No podría recogerse el 100 pies por otro ladito para que no me dé dificultad el movimiento? ¡Oh, por favor! Bueno, al menos os estáis quedando con la movida, ¿no? O sea, lo que parecían conos o sombreros o... no sé, cosas raras o botones, yo no sé lo que era eso. Son puñaditos de sal, son platos y sirven para ahuyentar los espíritus.
Y entonces ahora tenemos que estar ahí jugando con los teléfonillos para ir saltando de un lado para otro porque nos tienen bloqueados muchos sitios. Me parece que cuando me matan los puñalotes antes aparecen. Que tienes que volver a empezar. Es que yo sigo teniendo 4 otra vez. Y este me parece que es el que puse antes, así que no entiendo bien. No entiendo bien qué está pasando. Ay. ¿Y dónde van? El resto, estaban muy juntos, yo los recuerdo muy juntos. Yo también, tío, no sé. ¿Por aquí? Mira, ahí hay otro plato. Ahora, tomar por saco. Y se va, ¿eh? Efectivo, efectivo. Y la sal la conseguimos cuando le pedimos al cien pies que no nos comiera. Y no nos comió. Y... ¡No! ¡Cuidado! Y volvimos a esta realidad con el teléfono, ¿no? ¿Fue? Sí. ¡No! ¡Buah, vas a morir! ¡No, tío! Y ya teníamos la sal en la mano. Dale, sí. Date. Siempre hay cuatro huecos con sal, ¿eh? Está puesto, mira. Pues ahora los bichos están otra vez aquí. Pues no sé qué ha pasado. Este te mata. Hola, hay sal puesta. Ahí sal puesta. Vale, sáltate la regla de tu juego. Sáltate la regla de tu juego. Muy bien, perfecto. Es que no entiendo. ¿Qué coño quiere que haga? Dios, es que me enerva, de verdad, porque está muy mal hecho el diseño de esta fase, de este capítulo, como quieras llamarlo. De esta zona. Del shopping district. No, shopping. Ay, por favor. Qué estrés de Geviata, tío. ¿Ves? Y esto ya está puesto. ¿Y ahora qué? Yo no sé, tío. Ahí había otro plato que estará puesto ya. Sí, sí. En teoría los que he colocado ya están puestos. Dice tú, si llegaremos a 100 la cagaste. ¿Ves? Vamos por 56. Llevas 2. ¿No? Sí, en teoría sí. Yo he contado 2, pero sigo teniendo los mismos platos de sal en el inventario. No sé. Es que encima no te puedes ni guiar por eso. ¿Aquí hay otro teléfono? ¿O es el mismo? Es el mismo de antes. Aquí debe estar otro plato de sal. ¿Cuántos hay? 3 puestos. Tienes que encontrar la Northern Key esa. Que no sé dónde está. Así que es lo mío. Madre mía. Vaya rollo, es que no localizo los... Tienes que entrar en el alleyway, que entiendo que es un callejón. ¿Qué es esto? Noroeste. Para llegar a un shiny spot. ¿Shiny spot? Sí, un objeto brillante. Pero es que aquí están los tíos. Pues no será un callejón. O no será en este mundo, es en qué mundo. Es... Creo que es en el otro. Cambia. Cambia de mundo. ¿A dónde voy? Callejón noroeste. ¿Este de aquí? De siempre. Hay que buscar el shines. Si no es aquí, mira la punta, a ver. Es que esto es el santuario otra vez. Ya. Y es tu teléfono. Sí. Pero aún no. Hay que buscar la llave. Algo no está bien, no sé. Dios, odio este capítulo. Es dar vueltas como un puto tonto, tío, de verdad. Buscando Dios sabe qué. Una llave. Necesito más información, no me vale con eso. Mapita, tío, mapita sería genial. Las llaves
son para hacer un shortcut. Sí, y porque para que te ayude a esquivar los bichos que están en medio y tal. Que es esta de aquí que ya la tenía abierta. Y eso que hay brillando es una moneda, ¿no? Es una moneda, una piedra, vale. Sí, no sé. Pues por aquí en algún sitio tiene que estar la llave de Northen. Ya, la cosa es dónde. Dice Cristian, después de esta aventura la niña sale traumada, joder. Isaac también. Yo saldré mareado. A ver, dice responder aquí. Entiendo que es aquí. Ya ha respondido. No, ya ha respondido. Responde. Y entras en el mundo este, ¿vale? Y ahora. Entonces, entra en el callejón que te queda al noroeste. Este de aquí. Northwest. Para llegar al spot con la Northern Key. Subiendo. Subir es, esto es derecha. Subir es hacia los dos lados. Para allí. Yo es que no veo nada, de verdad, no veo absolutamente nada. ¿No hay por donde están los bichos? No, ¿no? Contestas al teléfono y lo miras en el otro mundo, a ver. A ver, este teléfono aún no lo he contestado. Pero... No tengo que tener cuidado porque en el callejón, en la entrada, estarán los bichos estos. Sí. Sí, ahí está. Tengo que ir por otro lado. ¿En serio? Estás rodeadísimo. ¿De qué me sirve este teléfono entonces? Puedes ir al santuario. ¿Para qué? No hay nada. ¿Habías visto que hay una luz? Sí, todo lo que cogí antes, todas las monedas que cogí antes, se han respawneado todas. Ah. O esas menos. El callejón ahora está desbloqueado, creo. Sí. Pero no puedo pero pasar. Pero no puedes pasar. Pues no me aclaro. Voy a tener que volver a entrar por el teléfono porque es que me es imposible avanzar por ningún lado. Sí. De Lucius que teóricamente en un santuario deberías poder poner sal. Pues no, es solo platitos. Los platos. Esto. Sí. Oh, menos mal, tío. Madre mía. Madre mía. ¿Y dónde está este callejón? ¿Dónde estás? Andaba por el culo. Bloqueado entre un montón de. Es que había que, está bloqueadísimo. Había que salir de la dimensión. Vale. Ahora tengo que volver aquí y utilizar la llave. Dices ahí que le está cogiendo manía a los teléfonos. Normal. Déjame pasar, please. Dice Cristian, la satisfacción se siente. Uf, madre mía. Más bien es frustración calmada. Calmadísima. Frustración levemente calmada, vamos a dejarlo ahí. Ay. Ahora puedo abrir esta puerta en teoría. Con la llave norte, que es esta. Esa. Vale. Pues ahora tienes un atajito. Vale.
Ya está, con esto debería poder completar la zona de una maldita vez. Venga, vamos a probar. Lo bueno es que ahora está bugueado esto. Está bugueado. Sí, porque hay un tío y no debería. Yo creo que no debería. No lo sé. Quizás no. A ver si esto te sirve de algo. Sí, ¿no? Puedes pasar a ese hombre. Sí. Mira, ves corriendo a toda leche. Pero me van a... Ves corriendo a toda leche. Ya está. Ya está, ya la he puesto toda. Solo faltaba esta. Y ahora tienes que decírselo al cien pies. Ah, vale. Cambia de dimensión. Tengo que volver al santuario entonces, ¿no? Sí. Vale, pues voy por esta dimensión que me ha dejado. Dice Hastings que está viendo por Google que esta zona es jodida. Lo es, pero ya hemos conseguido completarla. Ahora solo deberíamos necesitar ir a decírselo a cien pies y ya está. Ahora es cuando aparece una cabeza de gelato. ¡No! Y me atropella. Sí, es que es así. De la nada, en un punto en el que no puede verlo, en un punto ciego. De verdad, me gusta el juego, pero esta zona la voy a recordar con asco. Con asco. Con asco. Ahí tienes un teléfono, pero no está sonando. Ah, perfecto, maravilloso. Así que prueba a ver si por casualidad. Ah, ya está. Eso lo sale una escena. Sí. Ah, el espíritu de cien pies no está aquí. Uh-huh. Amuleto rojo y sal. Vale. No era tampoco un mal espíritu. Te ha dejado un ítem consumible. Madre mía, sí. Guarda la partida. Late night. Me parecían pelos. Sí. Es un dibujito de cien pies. A ver, ajá, acerca de los espíritus. He encontrado muchas cosas que asustan en el pueblo. ¿Cuántas veces...? Joder, tengo la garganta seca ya, lee tú, please. ¿Cuántas veces más voy a tener que estar asustada? ¿Será cada vez más...? ¿Me dará todo cada vez más miedo? Pero creo que mi hermana está más asustada que nada. ¿No? Vale. ¡Ah, no! Mentira. Creo que mi hermana muriendo es lo que me asusta más que cualquier otra cosa. Ah, vale. Perdón. Me lo he inventado vilmente. Muy mal. Muy mal, sí. No estamos, ¿eh? Yo es que me he quedado con la garganta seca. Eso de tanto quejarme. Sí, ¿eh? De tanto... me hace quejarme mucho este juego. Y a ver si puedo ver. Ay. Para qué es el la sal. La sal. Sigo teniendo todo. Ahí. No, esto no son. Estos son. Son la sal de cada parte de las puertas y tal. Sí. Aquí. A los espíritus no les gusta. Vale. Entiendo entonces que se lo puedo lanzar a los espíritus encima y desaparecen. Así de happy. No lo sé. Factory. ¿Ahora la Factory? Factory. Vale. Puedes... hacer... Sí, ahora respiro. Hacer... ¿Qué? ¿Salto? Sí. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Ha sido una escena? Sí. Vale. Lo mismo me lleva a la Factory ya directamente. No lo sé. No se ve nada. ¿Ah? ¿Qué? Estaba dentro de una caja. Yo creo que está dentro ya. Sí, estoy dentro de la factoría, sí. Me han traído en un contenedor, perfecto. Eso es justo lo que necesitaba. ¿Dónde estoy? En la factoría. Tengo que encontrar la salida. La salida sí. Estará cerrada probablemente. Claro que está cerrada. Dice Hastings que para cuando venga el chaval de la pizza ya nos hemos pasado el juego. Sí que tardan hoy, ¿no? No se abrirá. ¿Qué ha pasado? No lo sé, un bicho. Uy. ¿Qué es eso? Ay, Dios, es el bicho que nos encontramos. ¿Te acuerdas? El bicho que nos encontramos en medio de la calle, pero se ha dado la vuelta. ¿Se ha ido?
No, pero creo que se ha dado la vuelta de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. ¡Ay, Dios! Que aquí hay mucha gente, tío. Sí. Ring of Bits. Vale. ¿Un anillo de qué? De cuentas. Un anillo hecho de cuentas y una cuerda. Vale. Cabe perfectamente en mi dedo. Hay muchos bichos, ¿eh? Hay muchos. Muchos. Dice Aaron que es Adán o Lilith. Eso, el Adán o Lilith. Ese mismo bicho. Pregunta Lucio que si hemos leído el comentario de YouTube del último directo. Suyo, entiendo. ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Qué decías? Ah, era moneda de basura. ¿Quién tira monedas? ¡Ay, Dios! Pieza de puzzle. Esto es muy grande, ¿no? Sí. ¡Joder! ¡Dios mío! Ahí hay un ítem. Un diario con un cerrojo. A ver. Si tiene un cerrojo no podremos abrirlo, ¿no? No. Lo he encontrado, pero no conozco el código para abrirlo. Ha estado cerrado probablemente por mucho tiempo. Un trozo de ropa. Qué montón de basura recoge esta chiquilla. Sí, de verdad, ¿eh? ¿Ah? Un trozo de ropa que tiene un personaje de anime dibujado. Está totalmente destrozado. Aquí se cierra el camino. Aquí hay un camino hacia arriba y otro hacia la factoría. Sí, los latidos son de la niña, Jasi. Sí, sí que lo son. Tiene ya unas taquicardias, la pobre, que vamos. Late más fuerte a medida que se acerca a los fantasmas. Es una manera de avisarte, digamos. ¿Dónde lleva esto? Joder, qué largo. Sí. ¡Uy, Dios! ¿Es una escena? Sí, es una escena. Se cargó el camino. Perfecto. Maravilloso. Ya no puedo explorar la otra parte que me faltaba por explorar. No. Una nota a crayón hecha jirones. Ya me cuesta traducir esas cosas, ¿eh? ¿Abajo? ¿Esta quizás? ¿Esta? Ah, sí. Dice que está... Hola, Billy. Hola, Billy. Bienvenido. Billy Cohen. ¿No es de Resident Zero? Sí, es uno de los protagonistas de Resident Zero. Gran juego ese. Me sonaba así. A ver, está hecha jirones, pero esta parte dice... que más espíritus aparecen a medida que te vas adentrando más en el túnel. En el túnel que de momento no podemos entrar. No. Dice que grandes. Muchas gracias, ¿eh? A ver. Pues estamos jugando un juego de terror ahora, así que si te gustan los juegos de terror, quédate que te va a gustar. Es en 2D, pero aún así te da sus susticos, ¿eh? Sí, ah, es amigo de Lucius. Ah, pues mira, bienvenido. Ah, ay, Dios. Ay, Dios. Ah, perfecto, maravilloso. Bueno, ya. Man 57, ¿no? Pues nada, Billy, si te quieres quedar por aquí, te invitamos a que nos des follow. Así estarás al tanto de los directos que vayamos haciendo. Ahora ya no sale de aquí el bicho. No. Solo era para fastidiar. Me matan esas cosas, ¿eh? De verdad. Sí, llevamos 57 muertes, ¿sabes? Sí. Estamos on fire con las muertes. Lleguemos a los 60. Próximo objetivo, ¿no? Sí, yo creo que podemos llegar a los 60 hoy. Empezamos por 50.
52. No recuerdo. 56, ya hemos que ya, dos veces ya. Ya con, número, con unos números tan altos ya me pierdo, tío. No, Billy, antes hacíamos directos en YouTube, pero. Factory Newspaper, o sea, periódico de la factoría, ahora lo leo. Sí. Antes hacíamos directos en YouTube, pero nos cansamos un poco de la comunidad y de las normas que tenían ahí, más que nada de la comunidad. Y empezamos a hacerlo directamente en Twitch. Así que estaremos por aquí siempre. Iniciamos también en YouTube de vez en cuando y ahí subimos los directos, o sea, los resubimos después de que acabemos. Lo usamos de biblioteca. ¿Yo? Exacto, es la biblioteca. Dices, un artículo... De cuando la factoría abierta. Estaba abierta. Y hay una... Un dibujo de metal. ¿De metal? De metal. Ah, vale. De metal. De metal. O sea que sí, YouTube es solo para avisar y para usarlo de biblioteca de directos. Para el resto, pues, tiramos siempre de Twitch. Ah, mira, he vuelto a la factoría. Sí. Por el camino que me faltaba. Pues espérate, voy a mirar el otro lado primero. Dice Aaron que inició con nosotros con Fatal Frame 5. Gran juego ese, ¿eh? Muy bueno. Gran juego. Nos encantó. Sí. Laura la está dando mina. Muchas vueltas, Nina. Sí. Nina, vete al furiki. Pasa. No, pasa para allí. Chicas, sal, fuera. Pasa. Pasa, venga. Es que no se quiere ir. Se fue. Sí. Ya se ha ido a la cama. Para que no dé por saquito. Ay, que tenemos una perrita que es muy por culera. Cuando le da por... Tiene déficit de atención a veces. Déficit de atención. Muy a menudo, cada, aproximadamente cada hora le acucia el déficit de atención. Ay. Dios. ¡Uy, oh! Dios mío. Ay. Ay, Dios. ¡No! ¿Y ahora cómo lo coges? ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! Ay. Pues sí, nosotros somos muy fans de Project Zero. Sí, yo no juego, yo miro, pero me gusta mirar. Yo no juego ni de coña, vamos, a eso. No, en este canal, por eso se llama Click and Slash. Es una mezcla entre Hack and Slash y Point and Click. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad de juegos en esa gama, ¿no? Muchos juegos de puzzles, de aventuras. Y luego por otro lado, pues... ¡No! No, pero la cogiste. Necesitamos un hashtag. La cogiste. La cogiste. No, que se puede malinterpretar dependiendo de... Ah, sí, es verdad. Perdón. Interpreta que es algo sexual o... Sí. Claro. Vale, pues no, rectifico, la cagaste, dejamos en la cagaste. Sí, en la cagaste es nuestro hashtag insignia. Y pues bueno, eso, Billy, los jueves hacemos directo de rollo puzzles y tal, y los sábados hacemos directos de juegos de terror, más bien. O acción, sí. Que cuando acabemos Yomawari vamos a empezar el Shadow of the Colossus, ¿no? Exacto. Pues eso. ¡No! La agarraste, dice Rufius. La agarraste. No, pero tío, no puedo ir más rápido. O sea, a ver, no puedo, físicamente no puedo correr más. Y virtualmente. También, y somos muy fans también de la saga Resident Evil, nos encanta. De hecho, tengo ganas, lo estoy retrasando porque ya lo he jugado, pero tengo ganas de traer en directo el Resident 7 con las DLCs y tal. Dios, ahí le acaba de dar un infarto. ¡Del Shadow en directo! No sé si es una reacción de qué mierda hacéis o qué bien. No me acaba de quedar claro. Me ahogo. Muy fuerte. No, please, déjame en paz. No. ¿A dónde vas? Es que no puedo ir a ningún lado. Es que no sé a dónde tienes que ir. No sé si puedo vacilarlo de alguna manera o debería dar la vuelta por algún otro lado. Ahora que... Ah, vale, qué bien era. Ah, vale. Entonces, ahí, digo, no sé si nos va a poner a parir. Que puede pasar, ¿eh? Porque pues, hay juegos que en directo pues cuesta. Chicos, más. La condición sine qua non para empezar el Shadow es acabar el Yomawari, así que vamos a intentar. Así que animad a Isaac, por favor, sí. Que deje de morir un poco. Que joder, 61, ¿eh? Ya. Pregunta a Billy si te puedes meter en el callejón, que entiendo que es ese, que está petado no, de es bichos. Que también debería poder entrar en el callejón por el que sale este bicho, pero tengo que vacilarlo primero, es el problema. Pues vacílalo un poquito. Ahora, métete. ¡No! ¡No! Lo siento. Va muy rápido. La cagué yo. Va muy rápido.
Vale, tenemos otra opción, que es ir por el otro camino, pero no sé. Es que aquel callejón está petado, no voy a ser capaz de atravesar por ahí. No estoy seguro de qué hacer. Hay otro camino hacia la derecha, con el que puedo volver a la factoría y... pero es que no sé. Es este camino... a ver, señalo con el ratón. Es este camino de aquí. Pero en teoría, no sé si puedo volver por aquí, quizás. Quizás pueda ir por aquí. Voy a probar, pero no tengo nada que perder. En el Shadow of the Colossus también puede morir. Sí, también puede morir, y además de forma catastrófica. Muy catastrófica, muy titánica. ¿Qué pasa? Es un contenedor grande. Pues el tuyo. Ah, ¿qué te vas a esconder? Ah, vale. Ah, está bien. Ah, es un escondite. Qué gracioso. Está bien saberlo. Dice Hastiff que el Resident Evil terminó en el 5. El 7 ni lo ha probado. Pero... ¡hola! ¡Tiene un ítem en la pata! ¡Tiene un ítem en la pata! Pero déjame llegar, tío. Déjame llegar, por favor. Es que no me deja ni llegar al puto contenedor. Aquí me puedo esconder. Da igual, no vas a poder llegar. Pues eso que iba a decir, que a mí el 6 me lo pasé, pero no me gustó. El como 6, los 6. Anteriores. Ah, sí, lo jugamos no juntos. Me gustó. No me gustó igual, me aburrí y al final ya, joder, la parte de Chris, que era Call of Duty, me aburrí. Y... ¿puedes cogerlo? Ahora sí. Ya lo has cogido. Sandalia de niño. Y... ¿qué iba a decir? Tengo una colección. El 7 sí que nos lo hemos pasado, pero es muy raro. En comparación con los anteriores es como... Esto es muy raro, es como un juego nuevo. Pero me gusta. Lo vemos desde la perspectiva de juego nuevo. Exacto. Si lo vemos desde la perspectiva de Resident, decimos, no es un Resident. Un segundo, creo esto. Es una pequeña sandalia rosa de niño. Y hace un ruido gracioso cuando piso sobre ella. Vale. ¿La estás poniendo? Entiendo que sí. Es que tiene una colección de zapatos la chiquilla esta, ¿eh? Sí, tiene una colección de zapatos. Vamos a intentar bajar a ver si puedo redirigirme por otro lado. Es que este camino es por el que vine antes, ahora está cortado. No voy a poder ir hacia la izquierda. Ese camino está cortado. No puedo venir por aquí. Lo que puedo hacer es avanzar, pero... A ver... Uy, Dios, perdón. Que por aquí está la factoría. No sé si por aquí podré encontrar algo interesante. Ay... Billy's ahí dicen que el Resident Evil 7 no lo consideran un Resident Evil. No, no. Yo tampoco lo considero. No es un Resident hiper. Y no sé qué opináis vosotros, pero el rediseño de Chris, ¿qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Que la gente, o sea, el rediseño era tan diferente. Pensaba que era un tío nuevo. La gente empezó a hacer teorías de que era un clon, de que era Hank, de que realmente no era Chris. Bueno, una cantidad de movidas que se montó la gente. No puedo pasar por aquí, ah, ya, vale. No, coge el objeto. Pero sí, es eso, o sea, no hay zombies. Es como un Resident sin zombies, es como... no los considero zombies, es una familia que está... sí, es mal una, de la olla. Es una familia cosa. Tuneada. Monedas que no puedo... ¡Oh! Dice Hasty que dos juegos que le han sorprendido mucho que ha jugado hace poco son el Valiant Hearts y el The Wolf Among Us. Ah. El The Wolf Among Us lo hemos jugado y nos ha gustado mucho. Nos encantó. Y el Valiant Hearts creo que era este de la guerra mundial, puede sí. ser, que era como una aventura. Oh. Ese lo tengo pendiente. Una estatua Jiso. Pues úsala, hijo. Por el amor de Dios. Úsala. Apaga, que esta merece la pena apagar. El Valiant Hearts lo tengo pendiente. Pues mira, si me dices que merece la pena, me lo voy a poner para jugarlo pronto. Porque ahora tengo que empezar un juego nuevo de aventura. Engaña. Muy bien, muy bien. ¿Puedes pasar por ahí? Sí, ¿no? Y él también. Ay, ¡no! Y además él puede atravesar el coche, le da igual todo. Le voy a dar caña al Valiant Hearts. Ah, mira, este es el callejón, ¿no? ¿Es la escalera del callejón? No. No. Es otro sitio completamente diferente. El Valiant Hearts, ¿qué harás? Te lo traerás. De la Primera Guerra Mundial y se documentó mucho por hacer el juego. Me gusta cómo suena eso.
A mí me gustan los juegos bélicos, pero no rollo acción como el Call of Duty y tal. Me gusta que haya chicha, que realmente aprendas y que esté ahí fundamentado. Eso sí me gusta. El Call of Duty. El simulador de. En lugar de Call of Duty, lo llamaría. ¿Qué pasaría si las armas no tuviesen retroceso? Oye, cuidado. Yo quiero ir por aquí. Si no tuvieran retroceso. Sí, porque es que en ese juego las armas no tienen ninguna clase de retroceso ni ninguna clase de dificultad. Tú apuntas, fundes el clic y ya está. Alguien mata, seguro. Es lo que no me gusta de ese juego. Pero bueno, para gustos colores. Sheet of Duty, dice Billy. Y Call of Duty, dice Sai. Ah, ya se fue. Vale, perfecto. Parece que está bloqueada. Vale, utiliza la puerta del sur. La llave del sur. Claro. Me encanta la puerta ahí flotando sobre la nada. Vale, pues ya sabemos que por aquí hay una puerta de la factoría bloqueada. Podemos hacer una cita con el talareo de los fritis. Dios, ¿cómo demonios haces? Guardad una cita con el. Con la canción. Si no, directamente. Y cuando la leamos, lo entenderemos perfectamente. Claro. ¿El camino del bosque tiene más camino o solo es para la. No hay más camino. Solo es para tener la estatua allí, ahí. Vale, pues nada. Por tenerla ahí medio escondida. Madre mía, no sé muy bien por dónde ir. A ver, ya sabemos que ahí está la puerta escondida. Solo nos queda el sitio por el que no podía pasar porque estaba el. El bicho dándome por culo, ¿sabes? El que sale siempre del callejón. Pero te falta una llave. Sí, tienes pero que encontrar una llave. Es que, ¿dónde la pillo, claro? Dice Hastings que las músicas que tiene la historia, que es un juegazo. Que como no tengas cuidado, lloras. Me gustan esos juegos, me gusta. Me gustó mucho el To the Moon, por ejemplo, hablando de juegos que lloras. El sí. To the Moon es que me vicié tanto que me lo pasé en un día. En plan, pum, pum, pum. Acabamos, yo creo que a las 5 de la mañana o sí, así. Sí, tío, me lo O sea, empezamos por la tarde o a la hora de cenar o algo así. Nos tiramos hasta las 5 de la mañana del tirón jugando. Que hacía tanto tiempo que no me pasaba eso con un juego. De tirarme 8 horas ahí jugando, no sé cuántas, pero un montón, toda la noche. Sí, a mí le ha guardado la cita, Lucio. Nos acordaremos. Ay. Ay. ¡Ah! Ay, que me persigue toda la tropa. Dios, Isaac. Me pongo tensa, ¿eh? Me vas a tener que dar un masaje en los hombros o algo, porque me estoy poniendo lista. Más tensa. Y luego dirás encima que culpa mía, claro. Claro, o sea. Arregla lo que has estropeado. Arregla lo que rompes, sí, sí. Las citas del Oblast. Ah, vale. Ya decía yo. Levanta los pies de la tierra, pero no los dos que te caes. No me acuerdo. Y el evangelio este asqueroso del Oblast. ¿Te acuerdas? El evangelio. Sí, la mierda esta que escribía el hombre este. Ay, sí. Seáis sucios, seáis justos, seáis injustos, estáis bañados en la vergüenza o en la gloria. Llegado el momento, Dios os joderá por ello y esa será vuestra recompensa. Es que estaba muy mal este hombre. Ay. Y los genitales de los ángeles. Es que. Es guay, tan bizarro que me acuerdo de las mierdas que decía. Era este el callejón. ¿Y el ítem, tío? Quizás pueda utilizar la sal aquí. La sal. No sé para qué sirve la sal, no sé qué estoy hablando. Ahí está la llave. Cógela antes de morir, por favor. ¡Es una piedra! ¡Es una piedra! ¡Qué desastre! Ah. ¡Qué desastre! ¡Qué asco! ¿A quién se le ocurre, tío? O sea, te han puesto una barricada de enemigos para una piedra. ¿A quién se le ocurre, tío, poner una piedra ahí? ¡Oh, señor! Ahora le ha llegado la pizza a Hastings. Ahora, mira qué bien. Pues yo quiero pizza de postre, después de la ensalada.
Quiero postre. ¿Sabes que va a salir una... te lo dije, ¿no? Sí, la pizza que, de... Que van a hacer una dulce, pizza, ¿no?, de San Valentín dulce. Sí. De bombones... De bombones, ¿cómo se llaman estos? ¿Caja roja? Ah, ¿en serio? Con chocolate de bombones de caja roja. No es, sé eso en el Telepizza. En el Telepizza, sí. Qué curioso. Mm. A ver, ¿por dónde...? Que vaya bien, Billy. Ah, sí, que vaya bien. Que sea leve. Dice Cristian, coge la llave. Ah, es una piedra, cita. Vamos, vamos a guardarla. Lucius. Por cierto, Billy, no sé si te has ido ya, pero si no, te invitamos a lo que te dije antes, de dejarnos el follow para que estés con nosotros en los directos de terror, cuando hagamos también el del Resident y tal. Oye, el del Lighton también, si y quieres. Y el del Lighton también. Que yo, gente que ayuda a los puzzles, cuanta más mejor. No sé qué hacer aquí. Es que te falta la llave, tío. Ah, qué bien. ¿Y si ese bicho se ha metido ahí en medio? Oh, señor, qué mareo de bichos, eh. Ay, Dios. Venga. ¿Es eso? Ay, por favor. ¿Qué es eso, qué? La llave, tío, estoy frita porque encuentres la llave. No, sí, tengo que atravesar esa mierda de callejón. ¡Bien! Muchas gracias, Billy. Muñequitos saltando. Muñequitos. Muñequitos. No. Merci. Parecen perros, tío. Tengo que atravesar ese callejón. Es que no queda literalmente nada más a dónde ir. Tengo que atravesar ese callejón. Voy a intentar ayudarte. Vamos a ver. ¿Podré usar la sal? ¿O algo? Aquí estoy dando la tubería otra vez. Y aquí ya estuve, tío. Las zonas del mapa que no se completan, ¿qué es? ¿Porque no le da la gana o...? Espera. Por amigo. A pero ver, es... Factory, es, sí. Es. El problema es que esto queda tomado por el culo de la estatua Giso, tío. Tendría que haber dejado el checkpoint que tenía por defecto. Fragmento de puzzle. Sí. Small Rusty Cave va a ser esta. Sí, Lucio, cuando alguien se suscribe sale la alerta y también un texto, el bot pone un texto. ¡Oh! Pero tío, pero... ¡Oh, Dios! Es muy odioso, muy odioso. Dios, tengo que pegarme en la caminata padre cada vez que quiero llegar a esa mierda de sitio. Bueno, chicos, ya sabéis, a medida que mientras más muera, pues... bueno, digamos que el número de veces que muero es inversamente proporcional a los family friendly que es Crican Slash. No, déjame en paz. Cuando te suscribes también sale un mensaje, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Dios, Dios. Todo el mapa detrás tuyo. Déjame en paz. Sí, ¿no, Isaac? ¿Qué? Cuando te suscribes también sale un mensaje. Sí. Ay, sí, sí. Cuando haces follow y cuando te suscribes. Sí. Sí, ambas cosas. Vale. Ah, que por cierto, hablando de suscripciones, chicos, ya hemos llegado a las condiciones para convertirnos en afiliados de Twitch. Así que, en teoría, ahora, en unas semanas, nos debería de llegar una invitación a formar parte del programa de afiliados. Y ya por fin podréis suscribiros con dinero y lo que queráis. Y también podremos poner un iconito custom para que lo tengáis los suscriptores y esas cositas monosas. No sé qué hacer. Espérate, estoy mirando lo de la llave. A ver si puedo echarle sal. No creo. No pasa la sal. El tema es que este tío solo ataca en líneas rectas. ¿Vale? Yeah. Cuando el tío te viene de cara, tiras para atrás
y te escondes en el muro que queda justo arriba, ¿vale? ¿Hay un sitio para esconderse? No, no, el muro. Ah. Te pones detrás del muro. Ah, que doy la vuelta al muro, vale. Sí, como hice antes. O sea, echas para atrás y subes y te pones detrás del muro. Sí, sí, y el tío sigue tiqui tiqui tiqui. Como hice antes y me mató igual. Vale, luego. Me he perdido. Sí. Que me he perdido mientras te estaba hablando. vale. Entonces pasas cuando él pasa de largo. Y en el otro lado, cuando el tío echa para atrás, tienes que hacer lo mismo con el otro lado del muro. Pero es que antes no conseguí ni siquiera llegar al otro lado del muro, tío. Es que no sé. Tienes que intentarlo, se ve que es la única forma. Madre mía. Que tengas cuidado, porque cuando pases, hay otro Child Soul que entiendo que es esta mierda. Y que recuerdes que mientras que le tengas apuntado con la linterna, no te sigue. Tiras para atrás y pasas. Ahora pasas y te escondes en la parte de arriba del muro. Ahí. Cuidado que está el chiquillo. Es que está justo el chiquillo ahí para matarte. ¡Qué puñetero! ¡Eso no se hace! Si apenas soy capaz de pasar por el puñetero muro, ¿por qué pones un enemigo en la esquina, tío? Pues por eso. Pero es que eso está muy mal hecho. Eso está muy mal hecho. Ya, pues eso, está muy mal hecho. Yo si diseñara un juego así, ay, lo haría mejor. Lo haría mejor. Pues hazlo. Pues lo hago, ¿vale? Pues lo haces. No, a ver, ya, hablando sin gilipolleces, quiero decir. Si pones un enemigo que corre mucho más que tú y encima tienes un sistema de barra de energía de mierda, lo que no puedes hacer es que si a duras penas el jugador consigue atravesar el muro, encima le pongas un enemigo que está esperando al otro lado para matarlo automáticamente. Es que es muy mal, es una muy mala decisión de diseño, tío. Ya. Yeah. Te reto, dice Cristian. Dice Sai, lo han hecho por ti, Zack. Saben que necesitas más, la cagaste. Va a llegar a los 100. Claro. El monstruo del Lagonet dice que es Hastings. Es que le llamo tío por decirle algo, pero es que es una cosa. Es que me parece una muy mala decisión de diseño, de colocación de enemigos, tío. Ya me cuesta la puñetera vida atravesar el murito. Pues el tema es que justo detrás, mientras vas esquivando a este y vas apuntando con la linterna al otro, tienes que coger la llave. Ah, muy bien. Y de hecho, después de cogerla, en la guía te dicen, te puedes suicidar. Ah, bien. Para llegar a donde tienes que llegar. Es que ahí está el chiquillo. Es que no puedo enfocarle con la maldita linterna, tío. Joder, qué desesperación, de verdad. 69, amigos. Es que me estoy empezando a aburrir, de verdad. Estoy empezando a aburrir de hacer todo el rato esta mierda de viajecito. De recorrido. Sí, tío, es que... Y encima es que no puedes hacer nada con el boss, no puedes despistarlo de ninguna manera, corre que se las pela, con un patrón de movimiento súper rápido, súper erróneo. Bueno, ánimo que no te queda tanto. Más le vale, porque joder, tengo ganas ya de dejar el juego, tío. Que, a ver, me ha gustado y tal, pero estas últimas partes se están haciendo tediosísimas con esos enemigos súper injustos. No, y te está costando. Es que es horrible, encima tengo que hacer este viaje todo el rato. Si lo llego a saber, no pongo el checkpoint. Porque lo único que he hecho ha sido joderme a mí mismo. Por aquí. Mira que no le ponía pegas a... Mira que no le ponía pegas al sistema de la barra de energía, porque más o menos me sabía guiar con él. Con ella. Pero ahora es que es totalmente tedioso esto, tío. A ver. ¡Hola! No puede ser, tío. ¡Hola! Esto es jodidamente ridículo. Es jodidamente ridículo. Qué tocada de narices, tío. Es que mucho, ¿eh? Si no llega a ser porque estoy por el final del juego, este sería el punto en el que mandaría el juego a la puñetera. ¿Eso qué era? Era una moneda, ¿no? Sí, no me va a poner Chris. El tema es que hasta que no grabes en la casa no puedes irte. Ya. Entonces... La historia interminable. Y ahora, si vas al mapa, no creo que puedas hacer volver a casa. Obviamente no, claro, estoy atrapado aquí. Estás atascado.
Y hasta que no te pases la parte esta, no puedes grabar. Bueno, señores, pues espero que no tengáis planes hoy, porque hoy vamos a estar haciendo directo hasta las 12 de la noche. Mi pizza de postre, tío. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo? No, ahora mismo no. ¿Seguro? Igual. Seguro, seguro, gracias. Que lo mismo se me indigesta. Aunque sean unas patatillas o... No. Dice Hastings que un niño rata ya se hubiera cargado el monitor. Yo estoy por cargármelo casi, ¿eh? Lo que pasa es que soy muy masoca y muy hardcore, porque si no... A ver, ¿puedo ir pegadito a la esquina para tirar rápido? A ver si puedo ir pegadito a la esquina, pues mira, vamos a hacer trampitas. Vamos a hacer trampitas. Ni con esas. No tiene sentido, no me puedo meter más para adentro, joder. ¿No puedes, en serio? Joder, es que me estoy metiendo más que... Ay. Dios, qué cabreo yo encima, Dios mío. Y elegiste tú el juego. O sea, yo no te dije, ¡hola, yo me voy, Isaac! Dijiste, ¡hola, yo me voy! Y yo dije, bueno, vale, si quieres jugar a Yo me voy en directo, juega a Yo me voy en directo. Y ahí estamos ahora. No sé, es que el juego está bien, es un reto, pero está muy descompensado. Hay algunas cosas que están muy mal diseñadas. Ay. No me extraña que ahora empiece a entender por qué la gente se desespera en algunas partes del juego. Normal. Mira, Christian sí que quiere comida. Yo ofreciendo comida aquí, buena voluntad. Solo ahora quiero no. Una pizza. Ya comeré luego tranquilamente. Ahora es que me lo quiero quitar de encima cuanto antes para poder empezar el Shadow of the Colossus cuanto antes. Pues estás en la parte chunga del juego. Madre mía. Así que ánimo. Ay. No tienes planes, ¿no? No. Tú tampoco. A ver, a mí me gustaría jugar un poquito Overwatch. Pero bueno. Y a Bravely Default, pero bueno. Dale caña. Muy bien. Perfecto. Cuidado que viene. ¡Apunta con la linterna! ¡Ese mierda! Es que no puedo. ¡Es que es imposible, es que ¿Cómo demonios lo hago? No puedo, me coge automáticamente, tío. Ay. No puedo ir de espaldas. ¿Qué pretenden? ¿Que vaya así, a esta velocidad? Voy así, ¿no? Ya está, problema solucionado. Voy así y listo, el bicho no me va a coger jamás. Porque no es rápido, ¿no? Ay, dices ahí que la paciencia es una virtud. Pues empiezo a perderla. El tema es que a mí en un juego no me molesta morir por fallos, por que me falta un poco de habilidad, tengo que perfeccionar la técnica. No me importa, de verdad, no me importa morir por nada de eso, pero morir por problemas de diseño, ahí es cuando empiezo a cansarme de los juegos, empiezo a cansarme mucho. Y ya solo por esta parte del juego, yo le bajaría la puntuación a un 6 o un 7. 6. Va bajando. La frustración que me está haciendo pasar ahora, yo creo que se merece un 6. Y... no menos porque el arte está muy bien. La mecánica no está mal. La ambientación está muy bien también. Los enemigos no están mal. Por eso no lo bajaría de un 6. Pero más ya no lo subes. Más no, tío, porque esta frustración no es de me lo estoy pasando bien porque estoy pasando terror. No, me lo estoy pasando mal porque es una mecánica horrible. No me sigas. Dice Aaron que está contigo en la furia. Respiro. Y Cristian, respiro. Dice Hastings que el bicho negro está puesto a conciencia. No sé si te has dado cuenta de que ha atravesado la puta pared, ¿vale? La ha atravesado. Lo voy a dejar ahí. O sea, se le ha visto atravesar un trozo de pared. Madre mía. ¿No tiene un fast forward esto? Dice Aaron que tal vez si le pides por favor. ¿Se le pide por favor? Sí. No, eso parece que solo funciona con los 100 pies gigantescos. Ay, mi ojo. No entiendo muy bien cómo va la mecánica de los Soul Children estos raros. Les apuntas con la linterna. Tienes que apuntar con la... ¡Hola! Sí, pero... me quito la gafa en el ojo, tío. Pero en cuanto le das la espalda, te empieza a perseguir. Claro, porque le tienes que apuntar con la linterna. Solo... la mecánica es apuntarles con la linterna. Ya, pero es que no puedo caminar de espaldas, tío. Es que no puedo. Ya, pues esa es la mecánica que tiene. Ay, seguro que no hay otra manera de hacerlo. Es que me extraña mucho que esto esté así de roto, tío. Pues
pues en la guía dicen que lo hagas así, como puedas, y que luego te suicides. Dice Ludio que tienes mi relevo por si te cansas. Sí, sobre todo. Si le paso el relevo a Sinja en este tipo de juego. Pues no, nos quedamos aquí hasta mañana, ¿eh? Tal cual os lo digo. A mí me pedís una pizza si queréis y yo me quedo, pero. Para aguantar toda la noche, ¿sabes? ¡Eso! Ha atravesado la esquina, tío, que está muy mal hecho. Qué falso. Ay, Dios, que estás rompiendo el juego ya, tío. Qué falso. Por favor, un qué falso, un gigantesco qué falso. Móntalo. Monta un qué falso. Venga, que llegamos a las 100 hoy, chicos. Creo que nunca hemos llegado a las 100. Hombre, no, es que ningún juego te hace morir tanto. No. ¿Has visto lo que le he hecho en el callejón? Lo he hecho hacer zigzag en el callejón. Ay, Dios. Es un espíritu bugueado, Aaron. Quizás pueda. Bugueando. Vamos a hacer trampita. Vamos a hacer trampita. Sí, ¿a quién se le ocurre decir eso? Es que yo tengo que hacerlo así. O sea, tengo que buscarle al enemigo dónde está roto para explotar esa rotura. Dios, necesito muy fuerte el vamos a centrarnos, tío. Vamos a centrarnos. Lo necesito, es multiuso, sirve para todos los juegos. Y vamos a hacer trampitas. Y vamos a hacer trampitas también. Por favor, hacen falta. Uf. Al 3, al 4, ¿no? Sí. Dice Hastings que el que te está jodiendo realmente es el bicho negro. Sí, el bicho negro es el pesado. Es que es... Es que no puedo hacer nada con él, solo es puedo una pesadilla, tío. Es que atraviesa la pared, tío. Atraviesa la pared, no puedo hacer nada. Tienes que mandarlo súper lejos. Es que, no sé, tío. Es que me saldría más a cuenta quitar la partida y volver a salir de la casa, que me vuelvan a traer la factoría, que todo esto, tío. Porque es que encima tengo el checkpoint a tomar por el puñetero culamen, ¿sabes? Ya. Yeah. Menudo enquistamiento, dice Hastings. La verdad es que sí, de verdad. Me da mucha rabia cuando algo no depende de mi habilidad. Porque es que escapa mi control, ¿qué demonios hago? Es tener suerte. Que el enemigo se rompa en un ángulo correcto, o más bien que me sea propicio, y ya está, es que no puedo hacer más. Antes cogí un ángulo que más o menos lo pude ralentizar más o menos bien, pero ahora no lo estoy pudiendo hacer. En paz, tío. Puñetero, en paz, please. Es muy plasta, muy, muy plasta. Por ahí no puede subir, ¿no? ¿Entiendo? Es que te va a enganchar. Qué demonios, tío, qué demonios. Te engancha. Encima está todo el camino petado de fantasmas y no puedo correr porque me canso en 2 segundos. Dice Sai, ¿sabes? Prueba algo nuevo. ¿Qué me invento, Sai? Dame ideas. Ah, que me matan los perros rabiosos. Necesitamos ideas. Si se os ocurre algo, chicos, en este punto soy todo oídos. Bueno, siempre soy todo oídos a lo que me recomendéis. Ahora eres todo oídos desesperados. Ahora mismo soy un oído gigantesco. Sai dice que lo hagan zigzag como lo hice antes. Y dice Hastings que si la mochila esta no salta ni nada. O que me lo lleve fuera del callejón. Eso es interesante. Voy a mirar. A ver si encuentro. Que me lo lleve fuera del callejón, podría probar. ¿Cómo lo hace la gente? ¿Y si en lugar de aquí giro aquí?
No sé si me dará tiempo. Voy a hacer una prueba. A ver si puedo girar por este lado. La gente muere, ¿eh? O sea, con esta parte. No, es que no soy capaz de llevarlo fuera del callejón. Vale, vamos a ver. Lo he hecho, me he metido por el callejón, pero si lo meto por ahí, luego ya no soy capaz de salir yo, ¿sabéis? Es el problema. Ay, qué pesados, por Dios. Mira, te enseño, Isaac. 5 segundos. Hasta ahí, bien. Ah, vale, hace que vaya hasta ahí corriendo y luego va. Van dándole poco a poco el botón para no gastar la energía. ¿Y aquí corren como condenados o no? Siguen dándole. Dios, es que no sé cómo lo hace, tío. Pero tú has visto lo que está. O sea. Sí. La gente juega así. Yo no lo sabía, ¿eh? Lo bueno es que así. Me parece muy buggy, pero. Lo bueno es que voy igual de rápido que si corriese sí, a fondo. Y casi. No pierdes la energía. Vamos a intentarlo, hacer como lo hace. Prueba. Hay que llevarlo hacia arriba. Hay que sacarlo de aquí y mandarlo para arriba. Correr como un condenado, porque ahí no tiene ángulo. Sigue. Coge la puñetera llave. No, cágate que lo dejé trabado. Lo dejé trabado, ¿sabes? Ni siquiera me está siguiendo. Ni siquiera me está siguiendo, ¿sabes? Acabo de buguearlo, ¿vale? Esto es para momentazos de NS como mínimo, tío. ¿Dónde, o sea, está? No lo sé, se vuelve, queda. Vuelve. No tienes que seguir aquí, vuelve. Se quedó en el callejón bugueado, tío, o sea, fuertísimo. ¿Dónde está? Puede ser que haya desaparecido, sí, porque sí. En la guía dice, a veces de forma random, desaparece. Ah, perfecto, ha desaparecido. Puede pasar. Correcto. O puede no, pero de forma random a veces se va, tal cual. Maravilloso. Pues ha pasado. Maravilloso. Sí, un aplauso, ¿no? Creo que me lo merezco. Sí, un aplauso, Dios mío. Madre mía. Por favor, Lucius, haz un corte de esa parte del vídeo para momentazos CNS, please. Creo que estaba la opción por aquí, por el reproductor por abajo. Madre mía. Creo que es el aplauso, Dios, que mejor me ha sabido en mi puñetera vida, ¿eh? Ay, gracias, chicos. Si no fuera por vosotros y por Sinja aquí, no tendría fuerza para nada. Habrías tirado el mando contra el monitor y esas cosas. Totalmente. Madre mía. Vale, ahora ve cómo demonios se volvía a la zona aquella. Que ya, es que ya estoy perdido, ¿sabes? Era subiendo. Que ahora vas a usar el truquito. Vamos a hacer trampitas. No, es que siempre lo he usado, por eso llego hasta esta parte del juego. Pero nunca lo había hecho tan bestia, ¿sabes? En plan, ¡eh! Madre mía. ¿Por ahí? No. No, es por aquí arriba, porque no. Bueno, si me matan, apareceré arriba, así que da igual. Respira. Es que en la guía que hemos visto ahora en YouTube, chicos, o sea, no lo conseguía despistar, ¿eh? Tenía que hacer zigzag todo el rato. A mí se me ha atrancado en el callejón por la puñetera cara. Brutal, es simplemente brutal. No sabe lo del corte. Sí, para hacer un corte, o sea, un clip, ¿vale? Para hacer un clip de vídeo. Sí, un clip, a eso me refería con el corte. Hay una opción por aquí abajo para hacer clips que podéis hacerla vosotros también. Sí, está cerrada, pero tengo la llave. No es la salida, ¿eh? Ya me imaginaba que no es la salida. Uf.
Venga, ya. Ah, pero desaparece, ¿no? Muy bien. Perfecto. Maravilloso. Me tiene hasta las narices este enemigo ya, ¿eh? ¿Qué es esto? Las cámaras que funcionan muy bien. What? No, ya está, está en la vuelta. No tengo Unas patatonas. Está empezando a entrar hambre ya. Sí, y encima yo hablando de comida todo el rato. Sí, sí, por eso, maldita. Lo siento. Yo aquí sufriendo con el monstruo bogoso. Es que solo me he comido una ensalada y quería pizza, tío. Ya. Ah, que me saldrá en medio del puente, ¿no? Y me hará correr hacia el bicho. Front Gate, hey, muy bien, Isaac. Madre mía. Un aplauso, un aplauso. Muy bien. No. 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 No, ya solo faltaba que no me dejase pasar, ¿sabes? Merecemos una pizza, dice Aaron. Oh, madre mía. Es una escena. Es una escena. Tú avisa siempre que sea una escena, que yo no distingo. Pero si no puedo llegar, no puedo llegar. Ala, intercambian aquí, tío. Bueno, 80. Llegaremos a los 100 en algún momento. Viendo cómo está hecho esto. ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios! Se mató. ¿Se mató? ¡Se mató, tío! Sí, ¿no? Ah, se clavó en una columna. Qué espíritus más raros, ¿eh? Sí, ¿cómo, si es un espíritu, ¿cómo demonios se ha clavado en una columna? No lo sé, por eso digo que qué espíritus más raros. Ay, señor. O sea, con todo el mundo haciendo drifts perfectos, atacándome, y ahora no sabe girar cuando le toca. No sabe girar, mira, un ítem. Un ítem. Creo que ítem. A cogerlo ya sola o... ¿Es una cena? Sí, es una cena. Ah. Sí, se ve que se ve. ¡Uy, Dios! Se asustó ella también. Un amuleto viejo. Vale. Este es el amuleto de mi hermana. Vaya. Hermana. Hermana, 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 hermana. Madre mía, señor, señor, señor. Gracias a Dios que se ha acabado. Mira que no soy creyente, pero en estos momentos creo muy fuertemente. Creo que existe una fuerza superior. Es el dios del bug. Ya está. O sea, para mí, a partir de ahora soy creyente del dios del bug. Es el dios que te permite pasarte los juegos. A ver. El Nightwalker, o el caminante de la noche. Mi hermana me dijo que fue raptada por el espíritu que camina alrededor del pueblo por la noche. Mi hermana llevaba su colgante, su amuleto, tan fuertemente apretado que está todo desgastado. Pero si lo sujeto suficientemente fuerte, me hace sentir cálida. Me hace sentir bien, sí. Eso. ¡Me da zapatilla! ¿Por qué zapatilla? Las pink sandals esas, las kid sandals. Vale, que se las quita antes de entrar. Yo creo que vamos a dejarlo por hoy, sí, porque por llevamos favor. 2 horas de directo horas, intensísimo. Uf. Ay, señor, a ver, voy a poner aquí el intermission. Ay. Bueno, chicos. Oh, por fin. Estamos enfocados a acabar el juego ya, ¿no? Tú que más o menos eres la experta en guías, mi experta en guía. Yo soy la estratega. Tú eres la estratega. Cuéntame, ¿cómo vamos? ¿Cuánto nos falta? Pues te falta el túnel. ¿Sí? ¿Lo siguiente es el túnel? Yo creo que te toca el túnel ya, pero... Queda el estanque también. Nos queda el estanque también. Pero el estanque me da a mí que es un poco random, ¿eh? ¿Sí? ¿Es random? Ah, podría ser. Piensa que hay muchas cosas opcionales. Hay cosas opcionales, vale. Entonces te falta... el túnel. Sí. Y un boss, ya está. Túnel y boss, vale. El túnel, más allá del túnel, llegar a un santuario y un boss. Vale, ok. Vale, pues entonces todo apunta a que podríamos terminar en un directo más. Quizás. En un directo más. Quizás. Depende de lo largo que sea. Entre 1 y 2. 1 y 2, vale. Sí.
A ver, si puede ser uno mejor. A ver si podemos apurar y hacerlo ahí a tope. Apurar. A tope para sacarlo en un solo directo. Es que me tengo muchas ganas de empezar el Shadow of the Colossus ya, sobre todo antes de que se pase la novedad, porque si no, tampoco vamos a traer subs nuevos que nos interesa. Bueno, pues quizás vale. En un directo de un par de horas. Vale. Quizás, depende de cómo sea el final boss, que no he mirado información. Pues apretaremos un poquito, chicos, a ver si conseguimos hacerlo en un solo directo más. Pero como el final boss sea igual que el mini boss este, pues, y haga esos drifts perfectos para luego suicidarse por no ser capaz de girar. O sea, manda cojones, ¿no? Se pega todo el rato matándome porque tiene una capacidad de giro brutal. Y luego no es capaz de girar para no caerse de una barandilla y matarse. Muy bien, estupendo. En fin, bueno, que me voy a comer, que tengo mucha hambre, ¿vale? Kikis y Slasher, muchísimas gracias por estar con nosotros en este directo, que se me ha hecho súper tedioso por lo enrevesado de este enemigo. Os agradezco, no sabéis cuánto, que me hayáis acompañado para hacérmelo más ameno. Y a ti también, por supuesto. Ay. Así que nada, chicos, nos vemos el jueves, ¿no? El jueves para continuar con Lighton. Lighton, por favor, venid. Que aquí la señorita estará haciendo sus puzzles. Y es muy divertido, ¿vale? No sé si los que estáis aquí acostumbráis a venir los jueves, pero es muy divertido porque los puzzles son un desvarío y si no lo son, nosotros los hacemos más desvaríos aún. Así que nada, chicos, nos vemos el jueves. Bye. Bye, a comer. A comer, ñam, 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 ñam. ¿Y de beber pizza? Sí, y algún día. Eso para ti.